Estamos aquí para pedir justicia, nada más, porque, sabes, cumplimos un año de la masacre de Melilla y nada se ha hecho con el gobierno socialista que tenemos, un gobierno de coalición muy de izquierda, pero nada se ha movido, toda la impunidad, y la cosa sigue así y va a seguir así, así. Al menos alguien tiene que salir, ¿no? Por eso estamos aquí con todo lo que nos apoyan y le damos la gracia porque la gente acude, la gente nos apoya. Estamos aquí para pedir muchas cosas. Pedimos que, hombre, que las familias quieran enterrar su cuerpo, ¿no? La gente con dignidad. Un poquito, es lo único que pedimos. Es consecuencia de la política migratoria. Las fronteras del sur de Europa casi se han vuelto un cementerio, la muerte, ¿no? Pero sabemos que no es lo mismo que ocurriría si, por ejemplo, la gente que habían fallecido era blancas, voy a decir así, muy directamente, ¿no? Yo agradezco a los colectivos que han acudido aquí, que no son solo inmigrantes, gente de Navarra, les agradecemos y que pedimos que a la gente que no se desanime, que sigue pidiendo justicia, así conseguiremos algo, porque el truco es que la gente se desanime, ¿no? Que dicen que no pasa nada, que vamos a pedir todo y nunca nos van a atender, pero al final pasa algo. Ellos pensamos que siempre va a haber justicia.